Hiroshima de la Posada, elegido de la Virginia por protagonista de la Tebaida, monta Gilberto Herrera Ruiz. El aire del elegido de la Virginia, protagonista de la Tebaida, Gilberto Herrera, trotando nuevamente en su moto. Vamos a ver qué información nos dan aquí los señores jueces con respecto a este primer ejemplar. Número uno está fuera de la modalidad. Número dos, primera clase de Villa Julia. Onix por Sultana, montada por José Adrián Cabrera Molina. Sultana monta José Adrián Cabrera. El número 4, Carabinera de Santa Rita, Inquieto de las Huacas, portera de Valdepeñas, monta Manuel Humberto Díaz. Hay otro llamado de los jueces, vamos a ver si dos de ellos la consideran que está fuera de la modalidad. Vamos a ver que don Humberto Díaz pase nuevamente la potranca en proceso. Número 5, Almanía de Caracas. Muy bien, pasó número 5. Número 5, Alma Mía de Carpali. Coltán de Gran Dinastía en Parranda de Carpali, monta Walter Plazas. Número 6 para Serpentina de Pirámides. Barabio de Carpali por Sensación de Pirámides. Monta Daniel Horacio Cruz. Allá
van a repetir nuevamente trotando hasta potranca número 6. Número 7, LM Amatista, extras de Villa Elvira en Quilapayún, Carlos Jaramillo. Número 8, Malagueña Fantasía de Villamanuela. Es una hija de Encanto en Rajaleña del Principado. Rajaleña del Principado. Monta Fabio Alejandro. Esterlina. Número 10, LM Esterlina, Paraíso de Villamilena, monta Jorge Jaramillo. Número 11, Bendición Rutila del Gran Manantial. Gladiadora segunda de Carpali, su montador Camila Andrés Castro. Número 12, Esparta, de 3A. Número 12, Esparta de 3A. Desafío de Lomitas por silueta de 3A. Monta Diego Muñoz. Su montador Diego Muñoz.
en el Politécnico Cianco. 444-5558, el número único en la ciudad de Medellín. Recuerden que el día de mañana la programación inicia puntual, 10 de la mañana. 10 de la mañana estaremos iniciando, mañana tenemos Trocha y Galope y la Trocha Colombia. Número 6 para Serpentina de Pirámides del Potrillo. 42 meses de edad, color castaño, una hija de Bravío de Carpali en Sensación de Pirámides del Potrillo. Suelo materno Lucero de Medianoche. Creador Pirámides del Potrillo, propiedad de Criadero Carpali en Arbela, esconde una marca monta Daniel Cruz Sánchez. Número 6, Serpentina de Pirámides del Potrillo. Se encuentra en Creo Carpal y en Arbeláez con Dinamarca, Daniel Horacio Cruz, su montada. Número 6, Serpentina de Pirámides del Potrillo. Interesante y llamativa esta categoría, esta competencia de las potrancas en proceso de adiestramiento, trotonas galoperas. Un buen número, un buen lote y vale la pena resaltar el buen nivel de calidad que estamos encontrando
nuevamente en este aire compuesto del trote y el galope. Ejemplares que trotan con cadencia, que trotan con compensación, y potrancas en las cuales ya vemos una buena disposición para galopar. También vemos un buen agregado por manejo. Algunas se reposan de una mejor forma y eso les permite también hacer un mejor examen. Pongamos en movimiento las potrancas número 12 y número 8, por favor. Son las potrancas que se tienen para cerrar el marcador. Observemos que son dos potrancas de buenas características, de buenas condiciones. La potranca que va adelante, número 8, ha sido una potranca disciplinada, ha hecho una buena prueba individual. La potranca número 12, una potranca con un mejor estilo en aspectos de elevación, de elasticidad. La traiciona un poco su fogosidad, ahí la hace vacilar a la hora de hacer su prueba individual. Las observamos nuevamente y encontramos que esa elasticidad, esa energía, ese compás, encontramos un mejor compás a la hora de trotar en la potranca que porta número 12. Esta es la potranca que cierra el marcador, para ella el quinto lugar. La potranca número 8, le agradecemos su participación, no alcanza a estar dentro del marcador. Cuarto lugar, una potranca de una muy buena cadencia, de un buen compás trotando, pero ¿qué observamos en ella? Cierta inestabilidad, la potranca va, vacila y ella va zigzagueando cuando pasa por la pista de resonancia, no va constante, serena, reposada como lo hacen las otras potrancas, sino que ella se nota un poco insegura. Eso lo hace en el momento de trotar y galopando también nos muestra esa característica, pero tiene una gran naturalidad para ejecutar el trote con una gran cadencia. Exactamente me refiero a la potranca número 10, por favor pongámosla en movimiento y observemos la calidad de los movimientos de esta potranca. Miremos la compensación, la cadencia, reitero, pero también observemos esa vacilación que tiene la potranca y por supuesto eso la hizo poner en desventaja ante otras potrancas que fueron, tuvieron más confianza, más seguridad para ejercer y mostrarnos sus condiciones en los dos aires. Para ella la cinta del cuarto lugar. Tercer lugar, la potranca que porta el número 7. Una potranca también con buenos argumentos, con buenos elementos, con un buen nivel de reunión, superada por tres potrancas que en el conjunto nos dan un mejor balance. Pero observemos que esta potranca tiene mayor estabilidad por la cabeza que por la que la potranca que acabo de mencionar. Ha tenido un buen rendimiento, una buena línea de trabajo, pero reitero, al observar elementos de elasticidad y de elevación, los otros ejemplares la han superado. Para ella, el tercer lugar. Segundo lugar, una potranca de muy bonito fenotipo, no hay duda, bien llevada en su proceso de adiestramiento, con buena calidad a la hora de observar su mecánica en la ejecución del trote, donde da ventaja a la hora de galopar. Hay dos potrancas que nos muestran una mejor condición y naturalidad y desempeño a la hora de galopar, pero tiene un bonito conjunto. Movamos por favor el ejemplar que porta el número 11. Observemos, bien llevada, bien puesta, muy organizada, muy ordenada a la hora de trotar, con buen arreglo, buen agregado por manejo, pero reitero, con esos detalles a la hora de galopar. Esta es la potranca merecedora, la cinta roja del segundo lugar. Pongamos en movimiento las potrancas número 6 y número 5, por favor. Estas son las potrancas que nos dan un mejor balance trotando y galopando. Observemos que las dos potrancas tienen una gran condición para trotar. Observemos su posición de cabeza, observemos su estabilidad, su orden. Desprendámoslas a galopar, por favor. Las dos potrancas tienen condiciones. ¿Y cuál ha sido la potranca que se ha visto más reposada? Miremos la disposición de la rienda de una de las potrancas. Hay una potranca con un mejor agregado por manejo. La otra se nos apoya ligeramente. Esta potranca no ha cometido faltas. La potranca que ha hecho mayor puntaje por su centro, orden, vocación para trotar, vocación para galopar y el buen desempeño que ha tenido. El título de mejor potranca en proceso para el ejemplar que porta el número 6, cinta azul de primer puesto para la potranca número 5. Y se declara como mejor potranca en proceso de adiestramiento en la modalidad del trote y el galope. Ambas de Expo Sabana Carpali en Arbeláez, Cundinamarca, es un dato muy muy interesante en esta competencia. Mejor potranca para Serpentina de Pirámide y del Potrillo,
Una hija de Bravío de Carpali en sensación del Pirámide del Potrillo. Propiedad de Carpali Narveláez, montó Daniel Cruz. Primer puesto para Alma Mía de Carpali. Una hija de Coltán de Gran Dinastía en Parranda de Carpali. Propiedad de Carpali Narveláez, Cundinamarca, montó Walter Plazas. Segundo lugar, la cinta roja para Bendición Rutila del Gran Manantial. La hija de Cónsul de Gran Dinastía en Gladiadora Segunda de Carpali. Propiedad de Jorge Armando Méndez Roballo en Tabio, Cundinamarca, montó Yamil Castro. Tercer lugar para LM Amatista, una alazana hija de Éxtasis de Villa Elvira en Quilapayún. Propiedad de LM en Turbaco, departamento de Bolívar, montó Carlos Jaramillo. Cuarto lugar para LM Esterlina, una hija de Paraíso de Villamelena en Oración por la Paz Tercera. Del criadero LM en Turbaco Bolívar, montó Jorge Jaramillo. Y quinto lugar para Esparta de 3A, una hija de Desafío de Lomitas en Silueta de 3A. Propiedad del criadero 3A en Subachoque, departamento de Cundinamarca, montada por Diego Muñoz. De propiedad del criadero LM, está por Jorge Jaramillo, cinta blanca, de quinto puesto, para Esparta de 3A, la hija del sentido de Lomitas, en su hija de 3A.